Bueno, usted seguramente se hará pues muchas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, esto sería como un poquito hablar de oro tricolor, ¿no? Blanco, amarillo, rojo, naranja, en fin. Vamos al tema de fondo, amigos, que es la incautación de todo aquello y la valorización. Está con nosotros Pilar Sosa, la doctora Pilar Sosa, presidenta del CONAVI, Julio, que es la Comisión Nacional de Bienes Incautados, a quien saludamos de inmediato. Bienvenida. Buenos días, gracias, muy buenos días, buenos días. Comentábamos nosotros, doctora, después de 13 años, bueno, sorprende un poco, ¿no?, que se haya esperado tanto tiempo. Y háblenos un poco, pues, de la apertura de estas cajas en la que finalmente se encuentra parte de las joyas, o esto es la totalidad de las joyas, del boato, del lujo que podemos apreciar en los gustos del ex asesor. Bueno, según la resolución judicial que dispuso su incautación en el año 2000, definitivamente son los mismos artículos que se incautaron en esa época y ahora están decomisados a favor del Estado. Sin embargo, también en esa actividad de incautación se allanaron y se incautaron otras pertenencias del ex asesor, incluidas algunos adornos en platería Camuso 950 y también otros efectos personales que pasarán a la historia de repente en algún momento, pero habrá que ver si es factible venderlos también, ¿no? Ahora, aquí se habla de una subasta, ¿no?, oportuna, porque además se ha señalado que el dinero, amigos televidentes, recaudados como resultado de esta subasta, por supuesto, irá en la lucha contra la corrupción. Un poco es luchar contra los fondos con los cuales se adquirió tanta joyería, tantas cosas, decíamos, del oro tricolor. Pero más allá de ese tema, nos preguntamos nosotros si ¿qué más habrá? ¿Se ha logrado incautar todo lo que se tenía o esto es muy difícil de precisar? Bueno, al menos en ese expediente o en ese caso, se encuentra todos los artículos que fueron incautados en esa época. La pregunta para nosotros era, ¿son verdaderas o de alguna manera han sido sustituidas o tienen otro valor diferente? Con el favor del destino y en la diligencia que se ha realizado 2 días continuados, se ha podido determinar que todos los artículos que se han exhibido en los videos son de oro de 18 quilates en sus diversas modalidades y también con piedras preciosas, lo cual de repente, de hecho, va a aumentar el valor para poder generar una venta internacional de las mismas. Ahora, nosotros vemos estas imágenes y se habla de 8 kilos de peso más o menos, sí, aproximadamente. En cuanto a las joyas. Habla pues uno de un paquete pequeño, ¿no? Pero usted nos comentaba, ¿cuántas cajas han sacado de esta bóveda? Son 9 cajas. Nueve cajas que contienen todos los efectos que fueron incautados en el año 2000 al ex asesor presidencial Vladimir Montesinos Torres. ¿Y qué había en las otras cajas? Esa es la gran pregunta. En las otras cajas había de todo tipo, ¿no? De cosas personales de él, por ejemplo, sables, balas, algunas pistolas o encendedores en forma de pistolas, con decoraciones especiales que le daban. De pronto, parece que él tenía mucha predilección hacia su hija Samantha. Encontramos una taza que tenía la foto de no Samantha foto Montesinos de grabada. No había foto de la señorita Beltrán. Lápices, lapiceros, Parker, Cross. ¿Lujosos? Bueno, hay en la platería sí es Camuso 925, lo cual implica de que sí es un artículo de lujo, pero hay otras cosas que la verdad no tienen valor. Habían adornos rotos, quizás por el tiempo o en el momento que se trasladaron a las bóvedas del banco. Ahora, estos bienes que se han incautado, bueno, lo que es valioso, lo que estamos viendo allí, son las joyas y todo esto puede ser, sí, subastado por el valor. Pero hay otros productos que no deben de tener ningún valor de interés para un tercero. Claro. Sin embargo, podríamos decir que, no sé si habrá pensado en ponerlos en exhibición, hacer una muestra de... Se va a hacer una exhibición general. Solamente lo que queremos es tener culminado el trabajo de la tasación especializada por el lado de las joyas, porque no solamente los relojes tienen piedras preciosas, sino que también los gemelos que utilizaba el ex asesor son bastante delicados y son trabajos finos, hechos en oro blanco, en oro amarillo, y que tienen incrustaciones de brillantes y otras piedras preciosas. Entonces, hay que culminar toda esa valorización. Había una sortija que tenía más de 200 cortes, menos la piedra por el lado del diamante. O sea, estamos hablando de una joya bastante valiosa. ¿Cuántos colegios podríamos construir, doctora? ¿Cuántos hospitales podríamos, cuántas sillas de rueda podríamos, cuánta medicina podríamos comprar para sobre los hospitales todo, de repente, del Ministerio de Salud, en fin, con esta joyería? Claro, o sea, lo más importante es que cuando tengamos la valorización final, nosotros podríamos determinar exactamente ese dinero para qué pudo haber servido en su momento. Ahora, qué interesante es saber que el juzgado adjudicó precisamente, ¿no es cierto, doctora? Sí. La valorización de todas estas joyas, de todos estos bienes que eran la debilidad del DOC.
¿no es cierto? Así. Para el Estado. La pregunta es, ¿se tiene una idea de una aproximación de la valorización de lo incautado? Es muy aventurado decir desde ahora cuánto puede representar. Sobre todo porque se tratan de joyas muy finas que han hecho, se han realizado solamente a pedido de él, de pronto. Y en el caso, de los relojes, de pronto habrán sido cosas que él también habrá solicitado, y eso lo tiene que confirmar la casa matriz, ¿no? Porque si es algo único, el valor aumenta. Si es algo que se ha hecho en serie, claro, bueno, se entiende que es un valor comercial. Exclusivo. ¿No? ¿Por qué iban a comprar esos gemelos? Bueno, en fin, no sé. Pero miren, estamos viendo ahí, doctora, háblenos un poquito ya, quizás meternos un poquito en el aspecto ya, digamos, en el visual, detalle, en el detalle. ¿Qué piedras? Hay safaris, hay rubíes, hay, no sé, diamantes. ¿Qué es esto? Sí, por ejemplo, había un reloj que era completamente de oro blanco, que tenía incrustaciones de piedras, creo que es el que se está mostrando. ¿Es este, no? Ese, por ejemplo, no. Se hizo un detalle de cuántas piedras contenía y estamos hablando de más de 400 brillantes que contiene el reloj. Oh. Es más, la base de la esfera, no solamente la circunferencia externa, sino la interna, donde están las manecillas del reloj, todo eso son brillantes. Ahora, se dice, ¿no? Bueno, se va a subastar esto y esto, lo que se recaude de la subasta, ¿sería como parte de la indemnización? No, habría que deslindar eso, ¿no? Yo creo que eso tiene que quedar muy claro. El señor Montesinos fue sentenciado por un delito grave contra el Estado peruano. Además de ello, ha sido justamente castigado con el pago de una reparación civil, que eso lo tiene que fijar y pagar con su patrimonio legal o lícito. Correcto. En este caso, todas las joyas que se están exhibiendo y todo lo que ha sido materia de estos dos últimos días de diligencia ha sido determinado judicialmente que ha sido adquirido con fondos ilegales, propio de su actividad de corrupción. En otras palabras, el dinero que utilizó para comprar todos esos artículos de lujo ha sido con el dinero de todos los peruanos. Por lo tanto, no disminuye un centavo de lo que él tiene que resarcir al Estado como consecuencia de sus delitos. Exactamente. Con esta actividad que vamos a realizar próximamente de la venta, es justamente rescatar todo ese dinero que él adquirió ilícitamente con su actividad de corrupción, con el dinero del Estado para comprar estos artículos de lujo que a las finales fueron de uso personal. De uso personal, pero con la plata de todos. Con la plata de todos, de verdad. Y ahora, el presidente del Consejo de Ministros escuchaba sus declaraciones un poco señalando respecto de la, digamos, de lo verosímil que es esto, no me refiero a la incautación en sí o a la puesta a disposición de las autoridades, sino a las joyas en sí, ¿no? Y que no sea algo, digamos, de poco valor, sino todo lo contrario. En el marco de este gesto, dar a conocer la lucha frontal contra la corrupción. Efectivamente, en el acto original de incautación, solamente se hacía una descripción general. Una pulsera de color blanco o plateado con una esfera que tiene piedras blancas. Esa descripción es muy general, que no te conduce a saber si es original o es falso. O es bamba. Por eso es que en la diligencia, tanto el procurador como la juez y nosotros como CONAVI, teníamos la incertidumbre de que si lo que íbamos a abrir, que era la caja número 9, la última caja que contenía las joyas, eran verdaderas o falsas. ¿Ustedes cómo? ¿Qué dijeron? Wow, o sea, cuando lo vimos y nuestra perito, la primera joya que tasó, lo primerito que le preguntamos nosotros, oye, ¿es oro? ¿Es piedras preciosas? Y al momento que dio la lectura, oro de 18 quilates. Sí, pero usted ha dicho tasó. ¿Cuánto fue? O sea, perdón, hizo la verificación, el inventario, ¿no? ¿Qué es? ¿Oro? Le digo, todo el mundo preguntó, ¿oro? Y dijo, sí, oro de 18 quilates. ¿Las piedras son circones o son brillantes? No, brillantes. Ahora, ¿esas 9 cajas son todas las cajas que se le incautaron a Vladimir Montesinos? Todas las cajas que se le incautaron. ¿O es una parte de las diferentes incautaciones que se hizo? Son partes, porque estas cajas, las 9, son producto de ese allanamiento que hizo Fujimori en el año 2000 en el departamento de Montesinos y Trinidad Becerra en San Isidro. De ahí hubo la fuga del velero Carisma, que como ustedes ya saben, el velero ya ha sido decomisado y está justamente camino a llegar a Perú, nuevamente el velero, después también de 13 años. Pero también será subastado, ¿no? Esa es una de las opciones. Nos interesa mucho saber el informe que ha realizado la Marina de Guerra del Perú, porque ellos son los que nos están ayudando justamente para poder hacer la valorización y tasación también de la unidad. Aquí sería bueno precisar, doctora, porque se ha dicho que va a ser también subastado, punto uno, ¿y en cuánto estará valorizado? Lo más importante es saber cómo está.
Ajá. Porque creo que ninguno de nosotros ha tenido acceso a cómo está el velero. Y sobre todo en qué condiciones se encuentra. Porque en casos, por ejemplo... Ahora, ¿por qué famoso Carisma? Recordemos, quizá algún televidente ha olvidado algunos bueno, detalles. Bueno, el velero Carisma ha sido justamente una propiedad de Lisier Corbeto. Lisier Corbeto fue uno de los socios de la organización criminal Fujimori Montesinos. Este señor facilitó justamente la embarcación para que Montesinos se fugara del país. No, ese es el detalle, bueno, ¿no? Bueno, justo fue salir, en la época, ¿no?, de la caída del régimen. En esa época lo dejaron salir. Lo dejaron salir, bueno, de repente ese es el término más adecuado, ¿no? Pero lo dejaron salir porque de fuga. Pero quedó como fuga registrado a las finales, ¿no? Así, entonces, así en materia penal, cuando utilizas algún objeto para poder efectuar algún delito, eso es materia de incautación. Por eso es que el velero fue incautado y posteriormente decomisado a favor del Estado. Doctora Sosa, ¿qué otras cosas vamos a conocer prontamente? Estamos trabajando justamente para rescatar la famosa playa, la casa de Playa Arica, que creo que ha sido la también... La de los sótanos. La de los sótanos. La de que, las fotos, ¿no? De las famosas fotos donde estaban... Se dio a conocer aquí un poco más. Sí, 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 claro. Eso, por ejemplo, aplicar la extinción de dominio, la pérdida de dominio. Ya. Porque para la residencia que tenía Jacqueline Beltrán, el Velasco Astete, en tiempo récord, ha sido en 10 meses el Estado ha obtenido la pérdida de dominio de esa residencia, que está valorizada en $2.5 millones a la fecha. Uh-huh. Entonces, estamos esperando solamente la confirmatoria judicial por estos principios de doble instancia, que atendiendo la celeridad que ha tenido el Poder Judicial en esto, yo creo que va a ser lo más pronto posible. Sí, pero posible. Después de 13 años, la verdad es que se plantea también la pregunta, ¿por qué se demora tanto en este tema si estamos hablando de la corrupción que se conoció pues hace varios años, ¿no? Lo que sucede es que el derecho penal clásico apunta solamente a la sanción de la gente, con una pena efectiva de libertad y se acabó. Estamos un poco atrasados, entonces, doctora, lastimosamente, porque estamos hablando de bienes que bien han podido ser usados para la lucha contra la corrupción desde mucho antes, ¿no? Claro, sin embargo, con la designación del doctor Arbizu como procurador especializado en delitos de corrupción, la creación de una oficina nacional de bienes incautados que tiene la facultad de venta, porque mi antecesora, que era la Comavit, que estaba adscrita al Ministerio de Justicia y administraba todos los bienes incautados a la corrupción, no tenía facultad de disposición. Y ahora se han creado ya las normas que ayuden a lograr este tipo de trabajo. Claro, por ejemplo, ustedes nos han apoyado mucho en la difusión de las ventas de los inmuebles, de los decomisados por corrupción, porque justamente estamos emprendiendo el trabajo desde aquellos que estén decomisados, para que no me represente a mí como Estado mayor gasto en manutención y más bien venderlos. En el caso inmobiliario, aprovechando que el Perú ahorita está en un mercado bastante bueno para la venta de inmuebles y el suelo en Lima y otros lugares del país viene aumentando conforme pasa el tiempo. Bien, entonces... El tema es el rescatar más dinero posible. Extraordinario. ¿No? ¿Cuándo vamos a...? Porque se habla de que en octubre se haría una muestra, una exhibición de todo lo recaudado. En el mes de octubre vamos a hacer una exhibición... terminando el trabajo de la tasación, ahí también vamos a dar a conocer cuánto es el valor exacto de cada una de las joyas, el estado de conservación de las mismas, y eso va a servir como precio base para la subasta. Pero un aproximado, doctora, usted no nos tiene una cifra tentadora. La verdad es que una como mujer a veces puede terminar o gastar mucho dinero en algo, ¿no? Porque uno lo ve muy bonito y paga bastante, ¿no? Pero yo creo que lo más prudente es esperar el trabajo final y especializado de los peritos, ¿no? Muy bien, doctor, el tiempo nos ganó en un tema que nos provocaba, Julio, a ti y a mí, como seguramente a nuestros televidentes, mucha inquietud y sobre todo más que indignación también saber pues que esto se puede recuperar y ponerlo pues a disposición de los que realmente lo necesitan. Así es, efectivamente. Que sigue ese trabajo y nos debe la cifra, doctora. Volveremos a conversar. En 15 días volvemos a conversar con la cifra y después con las exhibiciones. Tenemos la cifra. Lo que sí sería pertinente es que no solamente se conozca y se vea pues el valor de ese monto, sino que se desarrolle una especie de muestra o poner en valor para tomar conciencia del tremendo daño que ha hecho la corrupción de ese entonces, ¿no? Y cómo ha tenido este tipo de desenlaces, podríamos decir, pintoresco por llamarlo menos, pero que a final de cuentas es plata de todos los peruanos. $1,000 millones estima que es lo que nos ha costado la corrupción durante 10 años. Ahí yo creo que vamos a saber efectivamente si es cuántos millones o miles representa esto de la corrupción. Y ahí el apoyo de ustedes de la prensa al Estado en poder refrescarnos quizás a la población un poco más la memoria de lo que ocurrió en esa época.